días, amigas y amigos. Say good morning. Se acaba de levantar mi baby. Yo me levanté temprano, bueno, no temprano, pero más antes que él, y mapeé ya toda la casa. Me falta todavía el cuarto. Y mi goal es pintarme el pelo ahora. Va a tardar porque me tengo que quitar este color primero y es tardado. A lo mejor me tarda semanas, días, no sé. Así que me van a ver bien güera por unos días. ¿Eh? Say bye, guys. Later. Ya quité todos los globos de la pared y se los puse a mi baby para que jugara. Cuando se levantó tuviera un playground. Sé que tu cara tenía hambre también, mi vida. Tiró su leche en mi piso que acaba de mapear. No es justo, no es justo. Yummy. Are you done? ¿Ya? ¿Ya no quieres? Ok. Encontré a mi chamaco, se metió una olla, ¿qué le que lo cocine yo creo? ¿Qué es lo que te cocine? Mira cómo está hecho, bolita aquí. A ver, pa, ¿cómo estás? Ay, sorry. Mi bebita. Sale, pues ya salimos de trabajar, ahorita estoy aquí echando gas. Ahí salimos un poquito temprano. Gracias a Dios logramos terminar la casa. Y bueno, aquí andamos echando gas. Una más, una bomba. Sale, aquí voy llegando a la casa, fue a la tienda. Y bueno, de lo que les he estado platicando que pensaba hacer o que quiero hacer, que se vino la idea, es, bueno, dos cosas, ¿sale? Les platiqué dos cosas. Una que Edna me había sugerido y otra que yo pensé. Esa que pensé, miré un chavo que subía videos o que sube videos tocando rolas, ¿verdad? Ya sea en el bajo quinto, ya sea en acordeón, en sax. Un huerquillo muy pesado. Miré que empezó a hacer entrevistas con grupos. Me imagino que ahí de su casa, lo acomodó y lo acondicionó para tipo acá, ¿no? Que se mire bonito su show.
y se me vino a la mente hacer algo así. Ponle que a lo mejor no tan, bueno, sí, de entrevistas, ya sea pensar en grande, ¿no? Artistas, grupos importantes, ya sea que vayan allí al estudio donde voy a hacer este rollo, que es en mi casa, lo más seguro, y grupos locales que estén los más conocidones, los más escuchados y los que más están trabajando día con día duro, que llevan mucho tiempo haciendo esto, que nos platiquen un poquito de su historia, de su onda. Estaría padre eso, porque muchos músicos, muchos grupos que tienen rato ya aquí, por ejemplo, aquí en la área, o en el área de Oregon, Washington, Fresno, San Francisco, bueno, todo este lado de California y de Oregon, no saben la trayectoria, no saben lo que han logrado o lo que han estado haciendo, cuánto tiempo llevan haciéndolo, cómo se ven de hace 10, 15 años que empezaron al día de hoy, cómo ha cambiado la vida y las cosas, ¿no? Para todos estos músicos. Y todo este rollo se vino a la mente. Dije, bueno, pues cuando estaba en la radio hacíamos todo este rollo, a veces entrevistas, a veces promociones y cositas así, y quisiera también hacer eso, ¿no? Empezar a regalar a lo mejor entradas a algunos bailes, a algunos eventos importantes a través del blog, ¿no? Porque se subiría diario, obviamente con un día de anterioridad, pero haz de cuenta que los boletos que tuviera los regalaría pues 2 días antes, ¿no? De todo este rollo. Bueno, no sé, es algo que estoy hablando. Otra cosa que me decían es acerca de que, como cuando hacía el programa, cuando no podía estar Elías Conde, que le mando un saludo, hacía los poemas, ¿no? Platicaba algún poema, algún pensamiento, que decía cosas bonitas, tanto para el hombre, para la mujer, para ser querido. Y me decía que por qué no cerraba cada video con un pensamiento bonito, unas palabras así chidas que le pueden servir a su pareja, ¿no? O a sí mismo. Entonces, son dos cosas, ¿verdad? Que estoy pensando. No sé qué tan pronto pueda empezar, porque hay muchas cosas que tengo que hacer referente a la música y en mi vida personal. Pero no sé, voy a ver, voy a echarle cerebro, consultar con la almohada, y ustedes díganme, también estaría chido si ustedes me ayudan a elegir qué hacer primero y cómo hacerlo. O sea, cómo hacerlo ya lo tengo, pero ¿qué hago primero? Bueno, pues ya llegué a la casa, voy a echarme un baño y echar una comidita y descansar un ratillo. Saludos, al ratito los saludo. She believes in Jesus. Here we have a broken vacuum. And here. Aquí mi comida, estoy haciendo carne con elote y en salsita roja. Está delicious, ahí con frijolitos. Yummy.
Hey, amigas, buenas tardes. Venimos por unas medicinas, Leo y yo, aquí a la Walmart Neighborhood Market. Y les podamos ir a la Eco, a la Thrift Store. Voy a llevar a mi mamá y a, Sam, en, a la vecina. Y a comprarnos las pinturas para el pelo. Hola, soy el nuevo Leonardo. Soy el nuevo Leonardo porque ya me creció el pelo. Leonardo. Leo. Oye. Ay, qué hermoso. Y se deja, mira. Hi, you look like my grandmother. Yeah. Abuelita, you look like one of my great. Ponte la pa. Wow, is that next Justin Bieber? Baby, baby. Mírate en el espejo si te gusta que la compre. A ver. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso bebé! Mírale ya que todavía se le quita. El proceso de mi pelo, yo creo que lo voy a comenzar hasta mañana porque no tengo guantes. Yo ocupo guantes para pintármelo y todo. Acabamos de llegar. Estoy cenando un pan con leche. Leo está cenando pan con leche también. Ángel cenó cereal. Así que sí. A ver. Ay. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Comer conmigo. A mi mamá le voy a pintar el pelo rojo. Amigas, como podrán ver, ni comencé nada. Aquí está mi niño, ya nos vamos a dormir. Estoy viendo un programa que no sé cuál es y me gusta, en el canal 3 de, con antena. Lo voy a cambiar porque es un rapío. Y ya nos vamos a dormir. Hasta mañana, amigos y amigas.